Tabàrnia. És el nom que la plataforma Barcelona Eixnord Catalunya planteja per una nova comunitat autònoma espanyola que formarien les comarques de Barcelona i Tarragona. Aquest mot ha inundat internet en els últims dies. S'han fet més de 320.000 tuits sobre aquesta qüestió, que l'han convertit en trending topic a Twitter arreu del món. La plataforma Barcelona Eixnord Catalunya trasllada els arguments independentistes a la seva causa i ha iniciat una campanya de recollida de firmes a través del portal change.org. D'aquesta proposta n'han parlat mitjans de comunicació catalans i espanyols i també d'internacionals, com l'agència France Press o Euronews. També s'han adaptat diverses piulades i memes virals i s'han creat perfils com Junts per Tabàrnia, Fòrum Cultural o Diplotab. Els dirigents de Ciutadans s'han aferrat a aquesta iniciativa, mentre que els copaires Francesc Rivera i Mireia Boya o el diputat electe de Junts per Catalunya, Josep Costa, ho han criticat a través de les seves xarxes socials. Yo creo que esto equivocaron el día de dar la noticia, que es cuando la tenían que haber dado, era hoy, por la mañana, primera hora, por si alguno escucha la radio, porque entonces se ha acostado tarde eso, y escucha la radio en la cama o eso, pues es una noticia que le puede alegrar el día. Le puede alegrar el día o le puede hacer la risa, porque esto es un chiste. Un chiste que si viviera el Gila, a lo mejor lo pondría en su dietario, con su agenda, pero yo lo veo una tontería, porque esto es dividir más al pueblo de Cataluña. Tabàrnia és el resultat de la frustració que tenen els partits constitucionalistes de no haver guanyat les eleccions i utilitzen la masquinesa, la por i la repressió amb arguments que creuen que són propis als independentistes per lluitar contra nosaltres. Supuestamente no creo que tenga este futuro. Cataluña es España. Bastante estamos pagando el pato. Bueno, por el tema de que hemos perdido muchísimas cosas, en el tema de extranjeros, en tema de puestos de trabajo. Muchas empresas se han ido fuera. Y bueno, esto han hecho una brecha muy grande a Cataluña, que bueno, que esto es difícil de reparar. Y bueno, supongo, espero de que bueno, que esto se arregle y que bueno, que podamos aquello pues en cuestión del trabajo y todo, que no tengamos este puesto. Me parece muy mal. Me parece mal porque es una cosa que ahora no viene a cuento eso. Ahora lo que interesa es formar un gobierno. Es lo más importante. Sea uno o sea otro, ¿eh? Y entonces, llegar, una vez se ha formado el gobierno, llegar al diálogo, que es lo más importante. Se puede llegar a un acuerdo, pero es que aquí acuerdo no ha habido ninguno porque no ha habido diálogo. Y mientras no hay diálogo no puede llegar a acuerdo. Y esto, si aún continúa así, que yo lo veo que continuará dando vueltas, llegará un momento que entonces o paran el de este, o aquí hay un levantamiento, ¿eh? Levantamiento en plan pacífico, pero levantamiento. No ayuda, porque pienso de que, a ver, que Tarragona no se puede avanzar por ella misma. Así que a ver, igual que Cataluña, no. Necesitamos más cosas. Y bueno, pienso que no lo encuentro viable. No lo encuentro bien, estamos en un mundo de verdad que estamos completamente locos. Això és la il·lògica aplicada a la lluita contra l'independentisme de Catalunya. L'única forma de destruir-nos és separar-nos. Llavors, territorialment, si volen separar-nos i volen aconseguir d'aquesta forma, ells volen guanyar. El que les urnes no els ha donat ho volen fer arran de la força, del menyspreu per Catalunya com a territori, com a nació, i contra els ciutadans que n'hem votat en 1 d'octubre o el 21 de desembre.
no només l'article 155, sinó que és el despotisme contra el poble català. I ho van fer l'1 d'octubre i ara volen utilitzar la seva pèrdua electoral com un instrument de repressió, de boicot a l'independentisme i els anhels de llibertat que tenia el poble català. Per tant, no aquesta necessitat de fer un altre territori autònom dintre de Catalunya, perquè és la decisió del nostre poble i de la nostra nació. Yo no sé de quién habrá salido, a lo mejor incluso ha salido de los que no son catalanes. ¿Con quién piensan estos, los de Ciudadanos? ¿Con los de Madrid o con los de Cataluña? ¿Eh? Porque yo creo que Ciudadanos ha salido un remiendo del PP. ¿Eh? Son los sucesores del PP, pero con corbata y traje y apoyando el IBEX 35. Eso es el Ciudadanos. El PP ya sabemos de qué pie cojea. Ahora Ciudadanos te da una imagen, pero después por la espalda, a la hora de las votaciones, te da otra. Lo que veo yo muy difícil, que este gobierno lo pueda presidir el señor Puigdemont desde Bélgica. Eso es muy difícil. Eso, si no hace la investidura por fax, o por Twitter, ese que llaman, después valdrá o no valdrá. ¿Eh?